Bueno, Eguerdion, Jon Uriarte, presidenteak, eta Mikel González, futboleko zuzendari nagusiak, denboraldi hasierako kirol arloko balorazioa egingo dute. Bueno, tenéis con vosotros aquí al presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, y al director general de fútbol, Mikel González. Comenzarán con una valoración deportiva sobre la pretemporada. ¿De acuerdo? Eskerrik asko Lezamara hurbiltzeagatik. Ba, prentza aurrekoaren arrazoia denboraldi aurrearen eta merkatuaren itxiaren balorazioa egitea da, denik. Eta gero horrez gain, denboraldi honetarako jarri ditugun helburuei buruz itxegiteko da. Ba, uste genuen prentza aurrekoa momentu une honetan egitea proposa zela ostiralean merkatua itxi zuelako. Bueno, dakizuenez, pasan denboraldian, hausnarketar estrategikoa egin ondoren, gure plan estrategikoa jarri genuela, eta plan horren parte, aurrera ekintza plana dugula. Eta hori egin ondoren, klubeko talde guztiak, departamentu guztiak, helburuak dauzkate. Eta, bueno, helburu hauek gure bazkideekin eta komunikabideekin partekatzen ditugula. Eta kirol arloko taldeak, departamentuak ere, honen barne daude. Naturaltasunez eta normaltasunez hartzen dugu horrelako prozesu bat. Guretzat, garrantzitsua da, helburu hauek jartzea lehen, eta gero gure bazkideekin ezartzea. Hobetzeko prozesu bat delako. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por acercaros a Lezama. Y el motivo por el que hemos organizado esta rueda de prensa es, primero, para hacer una valoración de la pretemporada y del cierre de mercado, por un lado, se lo va a cubrir Mikel González, y por otro lado, para compartir con nuestra masa social los objetivos que nos hemos marcado para esta temporada. Como sabéis, hace unos meses, después de la reflexión estratégica, implantamos el plan estratégico hacia Aurrera, y dentro del mismo tenemos el plan de acción. Como parte del mismo, todas las áreas del club tienen objetivos y compartimos estos objetivos de manera periódica con nuestra masa social y también, por supuesto, con los medios de comunicación. Pensamos que esto es necesario para conseguir un objetivo que nos hemos marcado, que es que Athletic sea una organización orientada al resultado. Un proceso así lo tomamos con total naturalidad y normalidad. Pensamos que el compartir estos objetivos con todos vosotros, con nuestra masa social, es algo que es importantísimo, que es muy interesante. No significa que el compartirlo vaya a suponer que los consigamos a la primera, tampoco el que los vayamos a conseguir siempre, pero sí que pensamos que el hecho de compartirlos te mete un punto más de presión y te obliga a tener el mejor plan posible para conseguir estos objetivos. Y es en eso en lo que hemos trabajado, en disponer de la mejor plantilla posible, del mejor cuerpo técnico posible, a nuestro entender, por supuesto, para alcanzar los objetivos deportivos. Y es lo que a continuación os va a compartir Mikel, empezando por el primer equipo masculino. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y bueno, empezando por el primer equipo masculino que cerró el mercado el viernes. Contamos con dos incorporaciones nuevas, más la consolidación de cuatro jugadores cedidos que estaban la temporada pasada cedidos en fútbol profesional. Respecto a las dos incorporaciones, como sabéis, ha venido Javi Martón, procedente de la Real Sociedad B. Entendíamos que era una situación muy clara de mercado para poder hacer un jugador libre en una posición en la que es muy difícil hacer números, es difícil llegar a la élite y es difícil encontrar delanteros que sean capaces de poder dar nivel en el Athletic y de consolidarse en el Athletic Club. Entendíamos con Javi que era una operación a medio largo plazo con un contrato de tres temporadas. Inició pretemporada, ya conocíamos de su nivel, pero incluso mejoró las expectativas que teníamos sobre él. Eso llevó a que fuese opción en las tres primeras jornadas para Ernesto. Queríamos esperar hasta final de mercado para tomar una decisión de si se quedaba en primera plantilla o salía cedido a las múltiples opciones que tenía
a nivel nacional y en extranjero. Y finalmente decidimos que lo mejor para Javi era la situación de cesión en Miranda, por diferentes motivos que luego explicaremos, pero bueno, entendíamos que era lo mejor, sobre todo también teniendo en cuenta que es recuperable en el mercado de enero. Una opción totalmente unilateral por parte del Athletic Club. La otra incorporación es la de Íñigo Ruiz de Galarreta, que entendemos que es un fichaje que nos está dando muchísimo nivel, una grandísima incorporación, un jugador que desde el primer día de pretemporada se ha adaptado perfectamente al Athletic, que parece mentira que lleve 10 años o haya estado 10 años fuera del Athletic. Viene de un modelo muy diferente de juego, pero es el primer día lo que él ha pedido Ernesto lo ha cogido muy rápido. Nos da la posición de interior, nos da también la posición de medio centro. Tiene muchos registros, incluso balón parado también. Es un jugador que tiene un golpeo pues, diferencial, que es muy inteligente, que tiene unos ritmos muy altos, de un volumen muy alto de distancias recorridas, un volumen muy alto de ritmos, que es muy inteligente en campo y que nos da algo que el año pasado nos faltaba a veces, ¿no?, en esa posición de interior. Y en ese sentido estamos muy, muy contentos con la incorporación de Íñigo. Además, como hablaba, la consolidación de 4 jugadores cedidos el año pasado en segunda división, como son Imanol García de Albéniz, Peruno Lascoain, Asier Villalibre y Beñat Prados. Con estas 2 más 4 incorporaciones, creemos que tenemos una plantilla más completa que la temporada pasada y que nos acerca más todavía a los objetivos marcados. Ha habido 7 salidas respecto a la temporada pasada en primera plantilla, 5 en fin de contrato, 1 en forma de cesión respecto a la temporada pasada, la plantilla, y 1 en forma de acuerdo con el jugador para la finalización del contrato y un traspaso. Las 5 finalizaciones del contrato son Ander Iru, Mikel Valenciaga, Íñigo Martínez, Ander Capa y Oyarzárraga. La salida de John Morcillo en forma de cesión al Amorebieta, que sí es verdad que termina contrato a final de temporada, pero tenemos una opción para prorrogar por una temporada más. Y el acuerdo con Alex Pecharromán de salida en forma de futuro traspaso para Andorra, en la que nos guardamos opciones de ingresos futuros en base a objetivos del jugador y del club. Con todo ello, sí es verdad que también nos habíamos marcado un posible objetivo de reforzar la línea defensiva en la posición de central. En este caso teníamos muy claro que solo íbamos a hacer operaciones que considerásemos que nos elevaban aún más si cabe la posición del central. El año pasado contábamos con 4 centrales específicos en la posición, con la salida de Íñigo Martínez nos quedamos con 3. Sí es verdad que la disponibilidad de Íñigo la temporada pasada fue baja, participó en 15 partidos de 38. Sí es verdad que es un gran jugador y que solo lo íbamos a suplir con opciones que considerábamos que nos elevaban el nivel. Confiamos a muerte tanto en Aitor Paredes como en Vivian como en Geray, son 3 grandísimos centrales. Geray es un jugador ya consolidadísimo en primera plantilla, jugador yo creo que de élite, de primer nivel. Dani Vivian ya lleva 2 temporadas asumiendo muchísima responsabilidad. Sus 4 partidos esta misma temporada son de nivel alto. Ayer tenía un duelo muy difícil con Murici y con Larín y creo que salió también en la línea lo que es Dani. Y Aitor Paredes, un jugador que el año pasado, a pesar de tener dorsal del B, ya era jugador de primera plantilla. Jugó una serie de partidos a gran nivel. Ha disputado el sub-21 con España siendo finalista, subcampeón, siendo titular totalmente consolidado. Y estas 4 jornadas también el nivel que ha dado Aitor es de un nivel muy alto. Entonces, solo teníamos pensado reforzarnos ahí si había situaciones de mercado que entendíamos que nos mejoraban. Teníamos 2 opciones o 2 objetivos marcados. Uno de ellos entendéis que y entendemos todos que es una situación en que ayer mismo explicamos, que luego explicaremos también. Solo podemos hacer
más que reforzar la postura del Athletic Club en este sentido y del propio jugador. Para incorporar a un jugador hay tres partes. Era un jugador que tenía 2 años más de contrato en su club y que había que llegar a acuerdos tanto con el jugador como con el club de origen. Como conocéis, hay mercados que irrumpen con mucha fuerza, que son capaces de pagar grandes cantidades de traspaso, de hacer también otro tipo de situaciones de mercado, de atractivos económicos y demás. Y nos hemos visto en una posición en la que desde hace muchos meses hemos estado trabajando en ello. El entorno del jugador y el jugador sabían perfectamente el esfuerzo que iba a hacer el Athletic Club y entendemos que por nuestra parte hemos hecho todo lo posible y más. Y en ese sentido pues dejamos la puerta abierta a posibles nuevas opciones. Y la segunda opción era una posición de central que también podía dar lateral y que prefirió competir en un equipo Champions o continuar en equipos Champions antes que optar por la opción del Athletic Club. Con esto nos sentimos cómodos, como bien he dicho, porque los tres centrales que tenemos actualmente específicos conocen perfectamente la manera de defender que tenemos con Ernesto, que no es fácil, que exponen mucho a los centrales, que tienen que jugar mucho en campo abierto, que tienen que ser muy buenos en vigilancias, que tienen que ser muy buenos al espacio, en nivel de anticipación, y con estos tres centrales lo tenemos muy bien cubierto. Y aparte hay otros jugadores que se adaptan perfectamente a la posición de central. El primero es Peru Nolasquain, que es central, medio centro, puede jugar en las dos. Yuri Berchich es el lateral zurdo, nos puede dar muchísimas soluciones en el central a lo que jugamos con Ernesto. Y Beñat Prados es un jugador muy polivalente que cubre 4 posiciones y entendemos que la de central para él no es la más específica, pero lo podría hacer en un momento dado también. Entonces, con esto nos queda una plantilla de 24 jugadores más uno. El uno incluye a Unai Gómez, que es un jugador que está en dinámica primer equipo, con licencia del B y podrá alternar los dos equipos. Haciendo un pequeño repaso por líneas, en la portería Unai Simón y Julen Aguirre Zabala, 2 porteros de nivel élite. Entre ellos se mejoran, entre ellos también aumentan la competencia y en ese sentido estamos muy bien cubiertos. En el lateral izquierdo Yuri Berchiche con Imanol García de Albéniz. Imanol nos complementa a Yuri en juego ofensivo, en juego asociativo, en capacidad en campo contrario de sacar centros, de dar continuidad, de dar fluidez al juego, y que entendemos que estamos bien posicionados en ese sentido. En la posición de los tres centrales que hemos marcado, con Geray, con Aitor Paredes, con Dani Vivian, más Peru Nolasquain, que en pretemporada todos los entrenamientos y todos los partidos los ha competido en la posición de central y contamos en él en plantilla como central. Y en la posición de lateral derecho con Óscar de Marcos, Beñat Prados e Íñigo Leque. Incluyo a Beñat Prados porque en 2 de estos 4 primeros partidos pues ha competido de lateral. Si es verdad que Íñigo Leque puede jugar tanto en lateral izquierdo como en lateral derecho, lo lleva haciendo las últimas temporadas, esta misma temporada también. Y Óscar de Marcos, ya sabéis todos quién es Óscar, no lo voy a descubrir yo. El jugador de campo que la temporada pasada más minutos disputó. En la posición de medios centros posicionales continuamos con Mikel Vesga y Peru Nolasquain, con el complemento de Peru Nolasquain, que se puede adaptar ahí perfectamente. En la posición de interiores con Ander Herrera y Iñigo Ruiz Galarreta, dos jugadores que van a tener más minutos, entendemos, en la posición de 8 o en ese doble pivote el más adelantado. Si es verdad que en contextos de partido que podamos estar por debajo, que necesitamos estar mucho en campo contrario y que estemos en campo contrario, ambos dos se pueden adaptar también a la posición de 6. En la del 8, hilando la posición de interior con media punta, metemos a Unai Gómez, que nos da las 2 posiciones perfectamente. Un jugador producto de Lezama, yo creo que tiene ADN 100% Athletic, un jugador de fuerza, de ritmo, de llegada, que toca área, que tiene facilidad para el gol, que tiene carácter, que tiene mentalidad, que es muy joven y tenemos que estar tranquilos con él, pero que es un chico de presente y sobre todo de futuro. En la posición de medias puntas, tanto Iker Muniain como Jan Sanzet repiten del año pasado. Dos jugadores de primerísimo nivel, Iker Muniain, leyenda del club,
también tiene adaptación a banda izquierda. Orián Sánchez tiene que seguir dando pasos en todo lo que ha ido demostrando en los últimos años, en juego, en zonas intermedias, también con adaptación al interior. El año pasado también tuvo minutos con Iker, jugando los dos por dentro. Una posición, entendemos, que muy bien cubierta. En los extremos, cuatro jugadores 100% Athletic, 100% Ernesto Valverde, como son Aduares, Alex Berenguer, Nico Williams e Iñaki Williams, jugadores verticales, de velocidad, de espacios, de transiciones, que tocan área. Iñaki, es verdad que tiene la adaptación también a la posición de punta, cuando queramos tener un punta de ir más espacios y de transiciones. Y en la posición de punta, con Raúl García, con Asier Villalibre y Gorka Guruceta. Gorka más pensando en un punta de juego, un punta de zonas intermedias, que nos descargue más a juego, a zonas de extremos, con presencia en área. Creo que era un debe que él tenía y que está corrigiendo y que está mejorando. Y los goles que ha hecho también esta temporada, yo creo que son un registro que él estaba muy mentalizado en ir cogiendo y lo está haciendo. Y Asier Villalibre y Raúl García como delanteros de área, de contextos de llevar el balón a área, de sacar mucho centro y tener presencia en área. Con todo esto es una plantilla de 24 más 1, sin olvidarnos siempre de jugadores del Bilbao Athletic que están cerca, que pueden estar cerca, que han estado en convocatorias o que han estado en dinámica de pretemporada. Creemos que es una plantilla muy competitiva, completa, muy del gusto también del entrenador para la manera de jugar, con diferentes roles en diferentes posiciones y sobre todo con adaptación a diferentes contextos de partido dentro del mismo partido. Estamos muy contentos con el inicio de liga, son 7 puntos de 12 habiendo perdido la primera jornada contra el líder, el Madrid, que ha ganado los 4 partidos. Sí, es verdad que ese partido en San Mamés no tuvimos las mejores sensaciones, pero son 7 puntos de 12 en un tramo de partidos que encima se repite con mucha cercanía en el tramo final de temporada pasada, en la que fuimos capaces solo de sacar un punto de estos 12. Y creo que estamos en la línea buena de hacer una temporada ilusionante y atractiva para la gente también. Vale, eskerrik asko Mikel. Tarduan zein da gizonezkoen lehen taldearen helburua. Pasan urtean esan genuen bezala, aurten ere pasan urtean egindakoa hobetzea da. Guretzat helburu logiko, natural, onargarria eta handinaia da hau. Eta zer esan nahi du horrek? Europan sartu behar garela? Bai, erantzun argia hori da. Hori da gure helburua denborali honetarako. Eta, bueno, helburu hori ligatik pasatzen da. Kopa guretzat txapelketa garrantzitsua da, akizuenez. Gure denean dago txapelketa hau, baina, bueno, akizuenez, kanporaketen influentzia oso handia da. Eta horregatik, helburu bat jartzea hemen, zaila da. Bueno, lehen esan duan normaltasun eta naturaltasun mezuez gain, beste hiru gogoeta dauzkat. Lehenengoa da zailtasuna, helburu zaila izango dela. Azkenengo zei denboralitan ez dugu helburua lortu, eta bueno, argi dago, arduan zaila izango da lortzea. Baina, bueno, gertu oso gertu daude, pasotxo batera gaude helburu hori lortzetik, eta, bueno, lortu aldugula uste dugu. Bigarrena, adostasuna. Prozesu honetan, klubeko pertsona desberdin hartu dugu parte, zuzendaritza batxordeko pertsonak, klubeko zuzendari orokorra, futboleko zuzendari orokorra, eta gizonezkoen lehen taldeko entrenatzaileak eta jokalariak ere. Guztiok ados gaude, helburu hau izan behar dela. Eta hirugarrena, guztion helburua dela. Ez da jokalarien helburua, entrenatzaileen helburua, edo zuzendaritza batzordekoen helburua, ez, guztiona da. Eta guztiok esaten dudanean, gure zaleak, gure bazkiak eta gure zaleak sartzen ditut. Gure zaleen beroa behar dugu. Bultzatu behar dugu guztion artean gure taldea. Guztiok baduta bagaude, Athletic edo zer egiteko gai delako. Bueno, tras el análisis de Mikel, nos queda compartir cuál va a ser el objetivo para esta temporada.
al igual que hicimos el año pasado, pensamos que un objetivo lógico, natural, asumible y a la vez ambicioso es el de clasificarnos para Europa. Esto pasa por mejorar el desempeño que hicimos la temporada pasada. El año pasado nos quedamos muy cerca, nos quedamos al último, nos faltó dar el último paso, un paso pequeño, y este año tenemos que enmendar ese error. Aparte de las consideraciones de naturalidad y normalidad de un proceso así, pues me gustaría compartir otros tres puntos. El primero es el de la dificultad. Está claro que no hemos conseguido este objetivo en las últimas seis temporadas, ergo es un objetivo complicado para nosotros. Como he dicho anteriormente, el año pasado nos quedamos a un pasito, pensamos que es alcanzable, aunque vaya a ser complicado, y por eso hemos decidido ponernos un objetivo así. El segundo es el de consenso. En este proceso hemos participado personas de las diferentes áreas del club. No es que sea un objetivo que decide la junta directiva y lo impone al resto, sino que hemos participado todos en el proceso, desde miembros de la junta directiva, pasando por el director general del club, el director general de fútbol y, por supuesto, también el cuerpo técnico y los jugadores del primer equipo masculino en este caso. Y luego, tercero, es un objetivo de todas y de todos. Estamos todos en el mismo barco. Para poder alcanzar estos logros necesitamos el apoyo de nuestra afición. Tenemos que estar unidos, tenemos que animar a nuestro equipo para poder llevarlo a estas cotas. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos pues somos capaces de todo. Mataren, makumezko lehentaldean azalpena egingo duzu. Sí, respecto al primer equipo femenino, creo que estamos ante una temporada muy ilusionante, donde la Atlética ha dado un grandísimo paso en reforzar la plantilla, en consolidar al equipo y al fútbol base en la élite. Como conocéis, el director de fútbol femenino es Xavi Arrieta. Quiero aprovechar este momento también para felicitarle por el trabajo realizado la temporada pasada y por el inicio de esta pretemporada. Creo que hemos dado muchos pasos y estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Contamos con una plantilla de 26 jugadoras, 24 más 2, porque tenemos dos lesiones de larga duración. Hemos realizado 6 incorporaciones este verano, son Garasi Fácila, Naikari García, Patricia Sugasti, Sanadri y la incorporación también de Maggi. En ese sentido, hemos hecho un grandísimo esfuerzo. Hay situaciones como la de Naikari que sí que me gustaría recalcar, que en este sentido hemos hecho, bueno, era una jugadora, es la jugadora vasca en activo con más goles en fútbol profesional, jugadora internacional. Viene de jugar Champions, tenía ofertas muy importantes en el mercado, muy muy importantes, y ha preferido siempre venir al Athletic en un contrato de 2 años. Yo creo que es un movimiento en que nos refuerza el mensaje y en el que nos dice un poco hacia dónde queremos ir y que puede mostrar el camino también a otras jugadoras de que vamos en serio con el proyecto del femenino y que estamos poniendo todas las bases para estar en sitios más altos. Hemos tenido 4 salidas respecto a la temporada pasada, más Amaya Peña cedida en Eibar. Respecto a las 4 salidas son Nekane Díez, Leire Monente, Oyane Hernández y Oyane Valdezate. Nekane, como sabéis, se ha retirado, leyenda del club, la jugadora con más goles en la historia del Athletic femenino. Continúa ligada al club, trabajando en otras funciones en Lezama. Y respecto a las otras salidas, si es verdad que hay 2 de las 3 salidas, pues hemos querido renovar a las jugadoras. Una de ellas decidió, a pesar de ser una oferta económicamente inferior al Athletic Club, más por nivel de o estilo de vida, o cambiar cierto estilo de vida, pues aceptar una oferta del extranjero. Y en el otro caso, pues sí me gustaría trasladar que el Athletic ha hecho todos los esfuerzos posibles y más en retener a la jugadora, hasta tal punto que en una serie de reuniones de esa renovación, los agentes de la jugadora nos transmitió unas condiciones por las que la jugadora se iba a quedar en el club, una contraoferta a nuestra
a las ofertas que nosotros íbamos haciendo y decidimos aceptar esa contraoferta y al día siguiente los agentes de la jugadora nos trasladaron que no iban a aceptar la propia contraoferta que ellos mismos nos habían hecho. Entonces, en ese caso, pues bueno, es una decepción como a nivel personal y a nivel de club, pero creo que el Athletic en ese sentido habíamos hecho todo lo posible y más. Entonces, como he dicho al principio, es una plantilla de 26 jugadoras, en portería con Adriana Nanclares y Quiñones, Mariasun, que bueno, eleva la competencia a Mariasun, la incorporación de Adriana, una jugadora casi internacional en categorías inferiores, ha sido campeona del mundo y es una jugadora de presente y futuro. En línea defensiva, lo del lateral zurdo, Aunate y a Nerea Nevado se suma a la incorporación de Garasi Fácila. Si es verdad que Nerea Nevado nos da la posición de lateral, la posición de extremo, incluso esta pretemporada jugó también por dentro en esa posición de interior. En los centrales tenemos a Vivi como central zurdo específico, más Garasi Murúa, que se está recuperando todavía la lesión de larga duración la temporada pasada, la incorporación de Maggi Torre, Uriarte y Landaluce, aunque Landaluce también nos puede dar la posición de lateral. Maggi también es una jugadora muy polivalente que nos da la de medio centro e incluso lateral. Y en la posición de lateral derecho, Sara Ortega y el Espuru, dos jugadoras que en la formación han sido más extremo que lateral, dos jugadoras muy jóvenes, dos jugadoras internacionales también en categorías inferiores con España. Y creo que en ese sentido vamos, hemos hecho una apuesta de tener dos laterales ofensivas de un perfil similar y de una edad también que tenemos mucho futuro con ellas y que refuerza el mensaje de que en Lezama toda la gente implicada que desde hace muchos años en fútbol femenino están trabajando bien. En la posición de medio centro más posicional, Unzue con lesión de larga duración, con el cruzado, más Hichaso, Irene Oguiza. Y en la posición de interior, tanto Mariana como Zubieta. Si es verdad que Zubieta cubre el interior, cubre medio centro, cubre la posición incluso de central. Ayer la Euskal Herria Copa, que ganamos 4-2 la final, inicia de central en esa posición. Es una jugadora, yo creo que va a ser de nivel élite, si no lo es ya, y de mucho nivel. Luego en la posición de media punta y extremos tenemos 6 jugadoras muy polivalentes. Alternan bandas, alternan por dentro. Si es verdad que Azcona y Jona Mézaga son jugadoras de banda específicas. Y luego Yulema, Clara Pinedo con Peque y con Paula Arana son jugadoras que alternan tanto por fuera como por dentro. Incluso en el caso de Paula Arana, el año pasado tuvo muchos minutos en punta. Y por último, la posición de punta, 3 jugadoras, las 3 incorporaciones, Sanadri, Patricia Sugasti y Naikari. Competencia interna brutal, nivel muy alto, tanto con Patricia como con Sanadri creo que estábamos pues bien cubiertas en esa posición y bueno, nos surge la situación de Naikari que llevábamos mucho tiempo trabajando, personas de alta dirección en el club también implicadas en ese fichaje, como un fichaje de máxima prioridad. Finalmente hemos sido capaces de hacerlo y creemos que vamos a tener mucha más capacidad ofensiva que la temporada pasada. Entonces, a nivel de plantilla, como he dicho al principio, estamos muy contentos. Este sábado iniciamos la liga contra el Granada en Lezama. Animamos a toda la gente que venga a Lezama a animar a las chicas porque creo que estamos en un punto del Athletic después del año pasado que fue de más de transición con una plantilla muy muy joven. Hemos conseguido consolidar a esas jugadoras jóvenes con un número de renovaciones muy importantes que eran difíciles y hemos conseguido reforzar el equipo en posiciones que estábamos muy justas. Y en ese sentido animamos a la gente a venir porque va a ser un año muy ilusionante. Vale, eskerrik asko, Mikel. Tarduan, zinda gure helburua emakumezkoen en taldean. Ba, pasan urtean gure zelkapena margarrena izan zen, eta hori hobetu nahi dugu. Ba, zelkapeneko lehenengo zatian geratu nahi dugu, ba, sortzi lehen taldeen artean.
Horrez gain kopa daukagu, gizonezkoen gertatzen den bezala, ba hemen ere kopa gure denean dago, txapelketa oso garrantzitsua da guretzat, baina hemen ere zozketaren emaitza, ba influentzia izugarria dauka txapelketan. Adibidez, Barcelona edo Real Madrid tokatzen bazaizkizu, bosaia da ba kanporaketa hori gainditzea. Eta horregatik, bueno, ba guretzat garrantzitsua da txapelketa hau. Eta aldugun guztia emango dugu, baina ez dugu helburu jarriko hemen. Hemen ere, irugo eta berdinak dira. Ba, lehenengoa zailtasuna. Liga F-ko maila asko handitzen ari da. Europako edo munduko talerikoenaren aurka lehiatzen gara, Bartzelonaren aurka. Real Madridek fitxaketa izugarriak egin ditu, Atletico Madridek ere, Sevillak ere plantilla oso ona dauka. Orduan zaila da helburua lortzea eta gero eta zailagoa izaten ari da. Bigarrena adostasuna, guztion helburua da hau, guztiok hartu du partekatu dugun helburua. Zuzendari txatxorreko jendia, zuzendari orokorra, Mikel eta noski entrenatzaile eta jokalarien helburua da hau ere. Eta hirugarren gogoeta guztion helburua dela da, Mikelek esan du, baina San Mametxen jolasten dugun partidoez gain, Lezaman jolasten dugun partidoetara gure zaleak hurbiltzea oso garrantzitsua da, beraien beroa nabari behar dugu hemen, Lezaman. Bueno, el objetivo del primer equipo femenino es muy parecido al del masculino, consiste en mejorar el resultado de la temporada pasada. Fuimos décimas y este año queremos quedar en la primera mitad de la tabla, de octavos para arriba. Esto es en la Liga. En cuanto a la Copa, al igual que pasa con el equipo masculino, en el que el sorteo es importante, aquí también tiene muchísima influencia. Al igual que en el masculino, si te tocan unos emparejamientos con equipos de categorías inferiores, lógicamente son complicados, pero ahí el objetivo tiene que ser avanzar frente a que te pueda tocar un Real Madrid o un Barcelona fuera de casa. Pues en el equipo femenino pasa lo mismo, incluso más acentuado. El resultado del sorteo tiene una influencia brutal. Por ejemplo, si te emparejan con Madrid o con Barcelona en femenino, pues también las probabilidades de pasar de la eliminatoria bajan muchísimo. Entonces, al igual que pasa con los chicos, en el femenino también la Copa está en nuestro ADN, es nuestra competición, y queremos llegar lo más lejos posible, pero no nos fijamos un objetivo como tal. Y aquí también me gustaría compartir tres consideraciones, perdón, que son las mismas que he dicho anteriormente en el caso del primer equipo masculino. La primera es que es un objetivo difícil. El nivel de la Liga F no hace más que aumentar. Competimos contra el que quizás sea el mejor equipo del mundo, el Barcelona, y hay otros equipazos. El Real Madrid está reforzándose muchísimo. El Atlético de Madrid ha tirado más de jugadoras estatales, pero también se ha reforzado un montón. Tenemos al Levante, que va a jugar la Champions, el Sevilla, que tiene muy buena plantilla. Y bueno, todos los equipos, las estructuras profesionales principalmente, aunque luego se cuelan ahí el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Granadilla, pues están haciendo muchos esfuerzos por mejorar sus plantillas y el nivel está aumentando. Cada temporada pues la cosa es más difícil. Tenemos que seguir evolucionando para competir. Segundo es el consenso. Al igual que pasa con el equipo masculino, este es un objetivo de todos. Hemos participado todos en el proceso de su fijación, desde personas de la Junta Directiva hasta director general, Mikel González, por supuesto, Xabier Arrieta, que ha tenido un papel fundamental, pero también, cuando digo todos, incluimos al cuerpo técnico y a las jugadoras de la primera plantilla. Y por otro lado, es un objetivo que no solo es de personas del club, es compartido por todos. Y aquí sí que necesitamos el apoyo de nuestra masa social y de nuestras aficionadas y aficionados. Nos sentimos muy arropados en los partidos que organizamos en San Mamés, que lógicamente aspiramos a batir los récords de temporadas anteriores, pero hacemos un llamamiento a que haya personas, a que por favor que nuestras aficionadas y aficionados se acerquen también a los partidos de Lezama. El equipo necesita vuestro apoyo, necesita sentirse arropado. Y a continuación vamos a pasar a hacer análisis del resto de la estructura.
Bueno, llevamos a fútbol base a Lezama, tanto femenino como masculino. El objetivo es clarísimo, seguir formando jugadores y jugadoras para nuestros primeros equipos. Eso es evidente que no nos podemos desviar nunca de ese objetivo y todo lo que sea desviarnos de eso nos estaremos equivocando. Evidentemente queremos ganar, queremos competir. Es algo que desde las primeras edades, sin ser eso lo prioritario, está muy marcado también dentro. Somos el Athletic Club y los jugadores y jugadoras lo deben de saber desde el primer momento. Pero el objetivo es clarísimo, seguir abasteciendo a los primeros equipos. Estamos viendo cómo estas primeras jornadas, el primer equipo masculino, estamos saliendo con un 11 titular en el que el 100% de los jugadores son formados en Lezama. Entonces, desde categorías inferiores en muchos casos, o incluso en algún caso más concreto, solo desde Bilbao Athletic. Entonces, en ese sentido, tenemos muy claro que no nos podemos desviar de ahí. ¿Cómo hacemos esto? Pues en dos vías muy marcadas. Una a nivel interno, que es lo que es el día a día de Lezama, el entrenamiento, cuando hablamos de convertir en Lezama en centro de alto rendimiento, suena bien decirlo, pero hay que llevarlo a cabo, lógicamente, con más entrenamiento individual, con más planes objetivos individuales, con más trabajo en campo, con más horas de trabajo, con mejores profesionales, con un organigrama más completo, cubriendo todas las áreas, cubriendo todas las necesidades de las jugadoras y los jugadores. Y en ese sentido creo que seguimos dando pasos y el club está creciendo. Y la segunda parte es con una buena captación, trayendo lo mejor de Euskal Herria a Lezama. Creo que hemos sido muy agresivos y estamos siendo muy agresivos en la captación, en la presencia en todos los campos de Euskal Herria, en el conocimiento de todo el mercado nuestro, tanto a nivel nacional como en extranjero, lo que puede haber, situaciones nuevas de mercado por descubrir, monitorizando todo eso y luego convenciéndoles de que Lezama es la primera opción y la única opción o la mejor opción para llegar a la élite. Y creo que la temporada pasada dimos muchísimos pasos y bueno, ha habido un volumen alto de incorporaciones que elevan todavía más las opciones de jugadores potenciales primer equipo masculino y femenino respecto a lo que ya teníamos, que había un nivel muy alto en Lezama. Bueno, dicho esto, damos paso al turno de preguntas. Lehenengo euskeraz Jon Uriarteren chat. Amane. Bueno, argi utzi duzu aurten ere helburua Europa izango dela. Mikelek esan du talde lehiakorra osatu duzuela aurtengo denboraldirako ere. Esango zenukete iazkoa baino lehiakorragoa dela taldea Europako helburu hori lortzeko? Bai, bueno, Mikelek egin du azalpena eta gure ustez aurtengo plantilla pasan urteko baino lehiakorra da. Zergatik, ba, jokalari gehiago dauzkagula ba, aurreko hamaikakoan sartzeko. Eta hori ba, lehiakortasun horrek ona dela uste dute, taldean txot ona dela uste dut. Sí. Aipatu du baita ere asmoa zala zentralaren posizio hori indartzea, saiakerak egin dituzuela, bi saiakera okerezpanago, ea hori asaltzerik daukazuen euskeraz, mesedez. Bai, bi saiakera egin genituen, ba, zentralaren posizioa ba, hobetzeko, ba, lehenengoa ba, Champions proiektu baten jarraitu nahi zuen, eta bigarrena, bueno, ba, Laporte izan zen. Ba, arekin harremanak mendik joan zenetik mantendu dira. Ba, Laportek haimek Bilbao maitatzen du, Athletic zalea da, eta bueno, beti mantendu harreman hori. Barerekin egon ginen, zunari okorra eta biok, orain direla hilabete batzuk, Manchesterren, Baskari baten, eta bueno, harreman oso nada bion, ba, bion biparten artean. Baina bera, Manchester Cityko jokalaria zen, eta beraiekin kontratua zeukan, eta bi urte gehiago zeukan beraiekin. Beraiekin izketan egon ginen, ba, planik Manchesterik aldingo zuen, ba, ze planak zeuzkan, eta bueno, azkenengo momentuan ba, Al-Nassr hartu zen, eta bueno,
eta Al-Nassrera joan zen. Manchester Cityren erabakia zen hori, eta beraien jokalaria zen. Ziur nago, ba, Al-Nassr agertu ez balitz, ba, gurekin egongo litzatekeela. Beraz, bi aukeretatik gertuen egondana esan daiteke Atletik eratortzeko Laporte izan da. Eta Saudi Arabiaren kontu hau merkatu beste posible merkatu hau zabaldu dela eta horrek eskatu egiten zaituzte etorkizunera Atletiki dagokionez merkatu hori. Ba, gure ustez kezkagarria da. Diru mordoa ba jartzen ari dute mailan, bai jokalariak eramateko eta guretzat ba mehatxu argia da. Hausnarketa estrategikoa egin genuenean, ba, Premier League-eri buruz hitz egin genuen, orain beste mehatxu bat daukagu, ezta? Zemezu luzatuko zenioke Atletikeko zalei denboraldi berri honi begira, ilusio hori piztearen inguruan? Bai, bueno, lehen esan dudana, ezta? Azkenengo zei denboraletan, gizonezkoen taldean, hortxe bertan gertu gara, azkenengo pasua, nahiko urbil iluki dugu helburua, baina azkenengo pasua ematea ez dugu lortu, baina hortxe bertan gaude. Eta gure ustez, hortengo plantilla hobeagoa da, helburua lortzeko, eta gure ustez horrek ilusioa piztu behar du. Lehen esan dugunez, helburua zaila izango da, baina guztion helburua da. Eta horregatik gure zaleen eta gure gazkideen laguntza behar dugu. Azken kontu bat, badakigu kontratuen inguruan eta lagapenen inguruan ez duzuela ezer ezaten, baina jokalaria bera aurreko prentxa aurrekoan baikor azaldu zen, esan zuen Nico Williamsek, esan zuen agentiari lasai egoteko gauzak oso ondo joango direla. Itxaro pentsu zaudete zuek ere bai, zerbait esaterik badago. Bai, bakizue, kasu iburuz ez dugu informaziorik ematen, baina, bueno, gure esperantza niko gurekin urte askotalako egotea dela argi dago. Pasamos al turno en castellano, por favor, una pregunta por intervención, ¿vale? Carlos. Sí, hola Mikel. ¿Qué hay que hacer mejor que la temporada pasada para lograr el objetivo europeo que habéis marcado aquí públicamente? Bueno, no sé qué. Si la pregunta es qué hay que hacer mejor, yo creo que estamos en el camino. Hemos iniciado bien la temporada, estamos ya en puestos europeos. Personalmente veo al equipo muy bien, igual que el año pasado. Veo que tenemos más alternativas en posiciones donde el año pasado teníamos debilidad. Muestra de ellos el ejemplo, por ejemplo, como el caso de Ander Herrera, que ahora mismo es dentro del jugador de altísimo nivel, está teniendo dificultad para tener minutos en esa posición de interior o de medio centro. Creo que el equipo está con más hambre que nunca. Entiendo que es frustrante estar años consecutivos a las puertas de entrar en Europa y lo entiendo, lo comparto como un Atleti sale más. Pero la plantilla no pierde la ilusión, es una plantilla muy ambiciosa. El día a día es espectacular entrenando, la exigencia que tienen, la autoexigencia que tienen es espectacular. Y sí, es verdad que también esta temporada están haciendo también entrenamientos muy específicos con situaciones a mejorar. Estamos entrenando todavía mejor y yo creo que vamos a ser capaces. De verdad creo que la plantilla es completa. Tenemos alternativas, jugadores jóvenes que ya el año pasado irrumpieron están totalmente consolidados, posiciones de ataque creo que tenemos más alternativas, la competencia interna es más alta y en ese sentido esa es la línea a seguir, estas cuatro jornadas que hemos disputado es la línea a seguir. Luis Mari. Sí, para Mikel, ¿a qué jugadores habéis intentado fichar este verano? Aparte, has comentado a Laporte, ¿nos puedes decir la lista de jugadores por los cuales habéis ido y finalmente nos ha conseguido hacer la operación? Bueno, son detalles que no exponemos. Es verdad que el caso de Aymeric ha sido muy público, muy notorio y en ese sentido la otra posición o el otro jugador para esa posición que hayamos hablado, entiendo que es un trabajo de investigación, pero relativamente fácil, conociendo nuestro mercado. Álvaro. Te quiero preguntar, John, estoy aquí revirado. Con todo el tema de los objetivos y demás que has estado marcando, la diferencia con el año pasado, con Ernesto y con Iker,
todos los futbolistas que han ido pasando, les hemos ido preguntando, han comentado que no hace falta marcar objetivos, que siempre es llegar lo más alto posible. Quiero saber qué ha sido diferente este año para que no estés acompañado del entrenador y el capitán para marcarlos. Sí, bueno, es un mero formalismo, es un mero aspecto de formato del evento. El año pasado no solo eso, sino que hicimos separado los objetivos del primer equipo masculino y del femenino. Y el año pasado, por ejemplo, no teníamos la figura del director general de fútbol. Entonces, bueno, en función de las circunstancias de cada temporada, lo que estemos buscando, hacemos las sesiones, rueda de prensa o cualquier otro formato de una manera u otra. Creo que no hay que buscar en el hecho de que estemos aquí estas dos personas ningún mensaje ni ningún mensaje oculto. Como hemos dicho anteriormente, es un objetivo que es compartido por todos los estamentos del club, tanto desde la Junta Directiva, que no es algo impuesto, pasando por Dirección General de Fútbol, y en el caso de los chicos, el primer equipo masculino, pues la plantilla y los entrenadores, y lo mismo en el caso del primer equipo femenino. Todos sabemos que en la industria del fútbol se tiende a hablar del paso a paso, del partido a partido, y eso es clarísimo, y nosotros también defendemos eso. Aquí lo que hemos fijado es unos objetivos a medio plazo, exactamente a 9 meses. Luego, lógicamente, para conseguir ese objetivo a medio plazo hay que ir partido a partido, hay que ir consiguiendo los de corto plazo, que es los que generalmente se conocen más en la industria del fútbol. Entendemos que este ejercicio es un ejercicio necesario, como decíamos. Queremos orientar al club hacia una entidad orientada al resultado, valga la redundancia, y para ello es necesario el marcarse objetivos. Y lo tomamos con normalidad y con naturalidad, porque no es algo que afecte solo al área deportiva, no afecta solo al primer equipo femenino o al primer equipo masculino, sino que está que todas las personas que formamos parte del club estamos dentro de este nuevo sistema de fijación de objetivos que nos hemos puesto. Robert. Hola, Miquel. Has hablado hoy del mercado, de las posibilidades de reforzar al equipo. Ha salido el nombre de Aymeric. Bueno, tú ayer ya hablaste en Movistar, creo que fue, dijiste que estuvo cerquísima, ¿no?, el club de cerrar la contratación. ¿Nos puedes detallar qué significa cerquísima y si el club ha hecho una oferta formal, tanto el Manchester City como la Porte, y se ha frustrado algo en último momento y no ha podido ser? Si ha habido esa oferta formal presentada. Bueno, a ver, de detalles de fichajes, de renovaciones y de tal, pues no, sabéis que no podemos dar detalles hasta que son oficiales, pero sí es verdad que el entorno del jugador y el jugador sabían perfectamente las condiciones de incorporación del jugador al Athletic Club. En ese sentido, no es una situación solo de Athletic jugador, también es Athletic Club de origen del jugador, y en ese sentido nos encontramos con dificultades de competir contra otro club que a nivel económico, pues es, ya estáis viendo lo que es lo que ha sido el mercado este verano de Arabia. Entonces, cuando ayer hablé de esas palabras es porque entendíamos que y sabíamos de primerísima mano de meses atrás y durante todo esto del proceso que el jugador pues quiere el Athletic, ama el Athletic, nos sigue, tiene esa idea en mente también, pero aquí hay más partes implicadas que solo jugador y Athletic, y hay también un club de origen con el que también tienes que llegar a acuerdos o tienes que competir con otros clubes. Javi. Sí, para Miquel también. El tema, has hablado de varios nombres, o no has hablado de varios nombres, sino que se ha intuido algún nombre, pero el tema de Guillamón, ¿hubo algo más que un tanteo? Porque el propio entrenador del Valencia, Baraja, poco desmintió el tema y dijo que la puerta la tenía cerrada. Gracias. Sí, hola, Javi. A ver, hoy en día con todo el tema del mercado, no solo en Athletic, yo creo que en todos los clubes hay muchísima rumorología, muchísima, y en cuanto suena un nombre parece que ya hay cosas formales. Otra vez no podemos dar detalles, pero sí es verdad que teníamos los objetivos marcados para la posición de central,
Es muy difícil jugar en esa posición de central en este Athletic actual, primero por la competencia que hay interna y segundo por el modelo de juego que tenemos y buscamos centrales muy específicos para esa posición. En el caso que me preguntas, nuestro trabajo es estar siempre en contacto con los agentes de jugadores que puedan ser fichables, conocer las situaciones de mercado y todo, pero no más allá de eso, pues es una situación más de un jugador que puede ser fichable por el Athletic porque es entra en la filosofía y porque está compitiendo en un alto nivel, pero nada más allá de eso. Robert. Hola, para John. Hola John. Antes ya te preguntó la compañera por el tema de Nico Williams, ¿no? Que el propio jugador ha salido diciendo que a la gente tranquilo, que todo va bien. Quería preguntaros a vosotros cómo va el proceso y si en este caso de Nico Williams se contempla la firma de un contrato de larga, media, corta duración. Gracias. Sí, como sabéis, los procesos de renovaciones, cesiones, fichajes, traspasos y demás los gestionamos a nivel interno. Este año tenemos sobre la mesa un montón de renovaciones y la de Nico es una de ellas. Nosotros lo hemos expresado públicamente en el pasado que nos gustaría que Nico estuviera con nosotros durante mucho tiempo y bueno, estamos trabajando en ello. ¿Alguna pregunta más? Diego. Hola, ¿qué tal? John, y en ese aspecto el jugador ha dicho que, o ha mandado un mensaje a la gente, que esté tranquila la gente. ¿La directiva también está tranquila en que cree que puede llegar a ese objetivo final de que el jugador se quede en el Athletic? Hola, lo he comentado. Es un tema que gestionamos a nivel interno. Nos encantaría que estuviera durante mucho tiempo con nosotros y estamos trabajando en ello. Pero igual que el caso de Nico, tenemos este año otros muchos casos encima de la mesa. Se está trabajando en todos ellos. Álvaro. John, te quiero preguntar por la grada de animación. No sé si os crea algún problema o algún inconveniente, que lleguen sanciones por lo que se canta, que llegue de más. Habéis lanzado la encuesta y demás. No sé qué queréis recopilar o qué estáis mirando, si tenéis algo en mente. Quiero saber cómo estás viendo la situación actual de esa grada de animación. Bueno, la grada de animación se conoce así generalmente, pero está compuesta por diferentes personas y diferentes grupos. Hay diferentes grupos de animación, entre otros, quizás el que más haya sonado es el Iñigo Cabacas Herri Armaya, pero hay otros grupos, aparte de personas que no están adheridas a ningún grupo de estos, como pueden ser otros socios de Tribuna Norte Baja o Gaste Abonos. Es decir, está compuesto por un universo muy variado de personas. Cuando se abrió la grada de animación, se le encomendó la labor de liderar la animación a uno de esos grupos. Y es este el grupo que actualmente pues, se ha puesto en huelga de animación. Por parte del club lo hemos explicado en el pasado. Nosotros no somos responsables de ningún tipo de persecución hacia nadie. Es algo que corresponde a la Liga y corresponde a la Ertzaintza en el caso de Euskadi. Y son ellos los que hacen ese trabajo relativo a la seguridad. Cuando detectan alguna cosa sí que hay ciertos expedientes que los pasan al club y es en ese momento cuando una comisión independiente, a la cual pues, ningún otro miembro del Athletic ni tampoco de la Junta Directiva formamos parte ni tenemos influencia sobre la misma, es una comisión por cierto que se eligió en la Asamblea de Compromisarios, que fueron los compromisarios los que eligieron a estas personas y son ellas las que evalúan cada expediente. Dicho todo esto, para nosotros la grada de animación es importantísima y así lo hemos reflejado desde el primer día que entramos en el club. Creo que se hizo un trabajo muy bueno antes de que entráramos. Fue una iniciativa muy interesante y que es necesaria para que el ambiente en el Athletic, para que el ambiente en los partidos de San Mamés sea de primerísimo nivel. Nosotros hemos tenido un diálogo continuo con los grupos que lideran la animación para intentar pues, darles facilidades para lo mismo, pues desde recursos, pues, inversión en los bombos y demás, cosas por el estilo, pues hasta ciertas cosas que nos han podido solicitar, como por ejemplo venir a animar al equipo en Lezama. Y hemos puesto todo de nuestra parte y así va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque pensamos que la animación es importantísima en San Mamés.
Dicho esto, a nosotros nos gustaría que la animación estuviera centrada en nuestro equipo, en llevar en volandas a nuestras jugadoras y a nuestros jugadores, en animar a nuestras plantillas, que se nos olvidáramos de otros asuntos, y es por lo que estamos trabajando. En cuanto a la encuesta, pues es proceso también natural, que no tiene nada que ver con lo anterior. Simplemente queremos mejorar esa animación en San Mamés, y para ese proceso de mejora pensamos que es necesario conocer la opinión de la masa social, y es por eso que la hicimos. Carlos. Miquel, entiendo que la puerta con la POR no está cerrada del todo para años próximos, no de inmediato, pero para el futuro. La puerta del Athletic está siempre abierta para los mejores jugadores posibles dentro de las necesidades del club. Lo que pase dentro de 1, 2, 3 años se tiene que alinear, que el jugador quiera venir, que el Athletic tenga la necesidad y que el Athletic quiera incorporar, no con Aymeric, sino con cualquiera. Es verdad que Aymeric es un grandísimo jugador, acaba de ganar Champions League, Premier League, Nations League, es élite, central zurdo, un perfil de central que es muy difícil encontrar, y evidentemente las puertas abiertas siempre que tengamos esa demanda y que el jugador quiera, por supuesto que sí. Beltrán. Sí, para el presi, abundando en el tema de la POR, ¿el club hasta qué punto puede ofrecer o qué puede ofrecer a la POR para, no ahora, que evidentemente es a Arabia, sino el próximo año o dentro de dos, está capacitado como para ser seducible para él a nivel económico? Gracias. Bueno, la verdad es que es una pregunta que debería ser más bien para él, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando es en tener un proyecto interesante, atractivo para cualquier jugador que entre en nuestra filosofía. Y aparte de eso, tiene que ir complementado por unas condiciones salariales que sean competitivas. Pacho. Bueno, para mí que lo para John. Cuando habláis de que estuvo cerca y de que es muy complicado competir con un mercado como el de Arabia Saudí, se da a entender que si no llega a perecer esa opción, podría haber estado aquí Laporte. Bueno, igual va a ser la última pregunta que respondamos sobre este tema. Como ha dicho anteriormente Miquel, la relación entre Aime y el club viene desde hace mucho tiempo. No, ya, no me refiero ya a que fue un jugador de nuestra cantera, sino que desde que se ha marchado ha mantenido vínculos con Bilbao y con el Athletic. Bueno, hay ejemplos muy recientes de ello, como que su hijo nació aquí recientemente. Cuando ha estado lesionado, le permitimos pasar parte del proceso de recuperación en nuestras instalaciones. Y, por ejemplo, hace unos meses, pues en una visita que hicimos a Manchester por diversos asuntos, el director general y yo estuvimos comiendo con él, pues en una comida muy, muy distendida. Desde entonces hemos mantenido esa relación. Nosotros siempre hemos transmitido el interés por parte de Athletic de, si en algún momento fuera posible, el contar con este jugador, y él y su entorno lo conocían, y él siempre nos ha hecho llegar el mismo mensaje, que le encanta de Athletic y que a él, pues mundo hipotético, le encantaría volver a jugar aquí. Entonces, bueno, desde ese momento, durante el verano, pues, hemos trabajado en esa línea, sabiendo que el jugador era un jugador que pertenecía a otro club, con el cual tenía todavía dos años de contrato. El jugador quería ver cómo iba a ser su futuro en el City, y así inició la temporada, y ya cuando esta avanzó es cuando empezó a pensar en un cambio de planes. Nosotros estábamos ahí. Él lo sabía, pero tuvimos la mala suerte de que irrumpió el Al-Nassr, y que esto no es una decisión de una de las partes, de las tres que hay implicadas en el asunto, sino que también, y una parte importante de la decisión, es del club propiedad del jugador, en este caso el Manchester City. No podíamos entrar en una guerra de pujas con un equipo árabe, ante eso sabemos que vamos a perder. Y pese a que estábamos dispuestos a hacer un gran esfuerzo, pues al final el jugador se escapó. Y yo creo, pues esto es una opinión mía, que si el Al-Nassr no hubiera aparecido, el jugador estaría hoy con nosotros. Robert. Hola, Miquel. Antes has hecho la referencia a Lezama, que tiene que ser un centro de alto rendimiento, porque no es fácil conseguirlo, porque hay que ponerlo en marcha. En este sentido, tú te has rodeado de un equipo de trabajo de máxima confianza tuya.
pero ninguno de ellos tiene, digamos, relación o desconoce el club, lo que es el Athletic. ¿Crees que eso puede ser un hándicap a la hora de trabajar? No creo que sea un hándicap. Al final, cuando generas o cuando hay necesidad de puestos de trabajo, de reforzar un organigrama y de hacer crecer todavía más al club, primero de todo tienes que tener muy en cuenta qué perfil profesional demanda ese puesto de trabajo, y cuando tienes muy claro qué perfil profesional demanda el puesto de trabajo, tienes que abrir el proceso de selección para cerrarlo, ¿no? En ese sentido, entendíamos que había diferentes posiciones a mejorar en el club. Si en algún caso concreto que no sea euskaldun, que gente cercana a la dirección deportiva, que está en dirección deportiva, sí tiene experiencia en clubes en Euskadi, sí conoce el Athletic, sí conoce las categorías inferiores, sí conoce los jugadores que tenemos. Y en ese sentido, vamos, yo creo que el organigrama de esta temporada es más fuerte que el año pasado. Evidentemente, todos cuando hacemos un equipo de trabajo, si el perfil se adecua perfectamente a las demandas del puesto de trabajo y encima tienes la confianza para generar ese equipo de trabajo, pues todo el mundo intenta rodearse de gente lo mejor posible, que te haga a ti mejor, que haga el club mejor, siempre desde la responsabilidad de tener las mejores personas posibles en el club, y así debe ser. Hay muchísima gente en el club que también tiene paso en el Athletic. Para mí, la persona quizás de más confianza dentro del Athletic Club es Eneko Bóveda, exjugador del Athletic. Yo no había trabajado con él anteriormente, coincidimos él de jugador y yo de director de fútbol en Eibar, pero no habíamos trabajado anteriormente. Y su día a día y su nivel, su implicación y todo lo que es Eneko, ya le conocéis algunos, le hacen que sea una persona de mi máxima confianza y que su posición en el club sea más fuerte cada día que pasa. Entonces, siempre hay que buscar, yo creo, un equilibrio entre hacer un organigrama con conocimiento del club, con gente externa también que te pueda dar una visión quizás a veces que no podamos tener en casa. Queremos a los mejores, y los mejores son euskaldunes, son exjugadores, son del Athletic, mejor, pero no podemos cerrar las puertas a gente de fuera. Más del 90% del organigrama de Lezama son gente euskaldun o que ha tenido experiencia en clubes de Euskal Herria. Entonces, en ese sentido, creo que la esencia del Athletic se mantiene intacta, y somos nosotros los que también, a los que vienen de fuera, tenemos que ser capaces de inyectarle también esa esencia. Arca. Sí, para Mikel. Sí, yo te quería preguntar por Villalibre, porque apenas está teniendo minutos en este inicio de temporada, existía ese interés por parte de Alavés, y la pregunta es si hubo oferta formal de traspaso por él, y en ese caso, ¿por qué no se ha aceptado? Sí, bueno, Asier ha jugado, ha participado de momento poquito en estas primeras cuatro jornadas. Creo que su paso en la cesión de Alavés de enero a junio del año pasado le ha venido muy bien, tanto a Asier como a nosotros. Ha venido un jugador diferente, ha venido un jugador físicamente más preparado, mentalmente con más ambición, mentalmente con más ganas todavía de demostrar. No ha entrado dentro de nuestros planes traspasar a Asier Villalibre. También no ha entrado en sus planes, porque desde el primer día nos ha dejado clarísimo que su ambición es estar en el Athletic, ganarse un puesto, y en el día a día está trabajando para ello. Robert. Tanto para Ion como para Mikel, no lo sé. ¿Por qué el club ha decidido prescindir de los servicios de arbitrales de Ortiz de Artiñán? Bueno, Quique, yo creo que ha hecho un gran trabajo en el Athletic, lo quiero remarcar. No ha habido ningún problema con él en ese sentido, todo lo contrario. Sí, es verdad que cuando hacemos un organigrama nuevo de esta temporada tenemos que intentar ajustar lo máximo posible todo, ¿no? El tener el mejor organigrama posible dentro de presupuestos. Y en ese sentido, pues entendíamos que podía haber ciertas duplicidades de funciones dentro del mismo departamento, y tuvimos que elegir por una de las dos personas que podían tener esa duplicidad de funciones. Y en ese sentido, pues tomamos la decisión de la salida de Quique, pero nada más allá. Zubi. Mikel, hola, por aquí.
En el caso de Aguirrezabala es una situación complicada porque presumiblemente no va a jugar mucho teniendo a Unai Simón. ¿En qué medida os preocupa? Quiero preguntar también si habéis buscado otra solución o una posible cesión. ¿Ha podido haber esa oportunidad? Gracias. A ver, Julen es un portero de nivel muy alto. Si es verdad que puede haber situaciones que haya clubes que pregunten o que muestren cierto interés. Tenemos la gran suerte de tener dos grandes porteros. El año pasado Julen participó tanto en Copa como en Liga. Eleva también la competencia interna, eleva también la exigencia a Unai Simón y yo creo que mutuamente se hacen mejores. Y en ese sentido, pues bendito problema de tener dos grandísimos porteros. Robert. Para el Presi. John, ¿cómo calificarías ahora mismo la situación económica del club? Ya son unos cuantos meses, ya habéis hecho una composición del lugar. ¿Ahora cómo sería? Bueno, como sabéis, dentro de poco celebramos la asamblea. Estamos trabajando en el cierre del ejercicio y en breve os daremos más información al respecto. Simplemente adelantar que estamos contentos con el primer año, pero que esto no ha hecho más que empezar, que todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Hay alguna pregunta más? Miquel. ¿La mejoría en el femenino de plantilla daría para estar cerca de los tres primeros puestos, que son puestos europeos? Ojalá, yo creo que es pronto todavía, es un objetivo creo que sería demasiado ambicioso, como ha explicado el presidente, hay grandísimos transatlánticos en la liga, con unos presupuestos increíbles, con oportunidades de mercado de máximo nivel. Tenemos que ir paso a paso. El año pasado la plantilla era muy, muy joven. Este año sigue siendo muy joven, pero ya con jugadoras con experiencia en primera división con muchos minutos. Las 6 incorporaciones yo creo que nos dan mucho más alternativas y yo creo que es la primera piedra para intentar construir algo que el día de mañana nos lleve a ese tipo de objetivos, pero tenemos que ir paso a paso porque si no cargaríamos de responsabilidad sobre jugadoras todavía inexpertas y muy jóvenes, un objetivo creo que irreal a día de hoy. Pacho. Perdonad que os lo pregunte, pero ya que estamos aquí, decía Miquel lo de hacer la investigación. La investigación es sencilla, me imagino que es de Saraz Pircueta, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, no te puedo contestar, lo siento. Arca. Sí, para mí que también, bueno, aparte del nombre de Azpilicueta que se da a entender, yo quería preguntarte si, más allá del puesto de central, si había alguna otra demarcación que se ha intentado reforzar y no se ha podido. No, teníamos tres objetivos para reforzar la plantilla. La del punta, pensando más en medio plazo, la del interior, medio centro con Íñigo y la del central. Siempre estamos abiertos a opciones de mercado que pudiesen surgir, incluso en posiciones que igual entendíamos que estaban bien cubiertas, pero en ese sentido no hemos hecho otro tipo de movimientos para tal porque nos han dado situaciones ventajosas. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por cerrada la rueda de prensa. Es que ricasco, muchas gracias.